más de 60.000 personas según la organización, aunque solo 8.000 para carabineros. Diferencias respecto a la convocatoria de la última marcha contra las AFP, que este domingo terminó con un nuevo llamado que no dejó dudas. Salir de Provida y Cuprum. Son las más caras del mercado, son las que menos rentan, pero además han estafado a todo el pueblo chileno al eludir el pago de 450 millones de dólares del erario nacional con un proceso de fusiones que fueron declaradas truculentas por la propia Contraloría General de la República. Estas fueron las razones para que el líder del movimiento No Más AFP llamara a desafiliarse de las administradoras. Y si bien las autoridades destacaron que la gracia del sistema es la libertad de poder cambiar de AFP, llamaron a los afiliados a pensarlo dos veces. Tú puedes cambiarte libremente de administradora. Por lo tanto, el llamado es un llamado que está dentro de las reglas del juego y lo importante es que cada persona tome decisiones informándose. Es muy importante que las personas tomen sus decisiones en forma racional, que piensen muy bien lo que van a hacer antes de efectuar ninguna acción. Analizando las razones esgrimidas para salir de Cuprum y Provida, hay dos que son ciertas. Ambas AFP tuvieron procesos de fusión cuestionados específicamente por sus mecanismos, que les permitieron rebajar pagos tributarios por 400 millones de dólares. También son las más caras. Mientras Provida cobra una comisión de 1,54%, Cuprum pide 1,48% de la cotización mensual. Donde hay más dudas es en la tercera razón. ¿Son las AFP con menos rentabilidad? Entre septiembre de 2002 y el mismo mes de 2016, Cuprum rentó en promedio 5,46% en todos los multifondos, siendo la segunda del sistema. Mientras que los fondos manejados por Provida crecieron 5% anual en ese tiempo, ocupando el cuarto lugar. Como modelo no estuvo en este periodo, no la incluimos en el ejercicio. Pero, ¿qué pasa si los afiliados recogen el llamado de Mesina de salir de las administradoras? Según la asociación de AFP, no habría mayor incidencia, pues mensualmente hay 50.000 personas en todo el sistema que realizan movimientos. El sistema está diseñado para que no sufra con cambios de AFP ni de fondo de pensiones. El caso hipotético solamente sería en caso de movimientos muy grandes, muy masivos. Aunque según otros analistas, el mercado de las AFP sí saldría golpeado, perjudicando a los usuarios que deciden permanecer en las administradoras mencionadas. Cuando la gente se cambia en forma masiva, esta AFP está obligada a vender los instrumentos en los cuales está invertida la plata y por lo tanto no necesariamente lo va a vender en el mejor momento. Por lo tanto, nos va a afectar igual esta rentabilidad a aquellos que estén en esa AFP. Mientras en Cuprum no emitieron declaraciones, Provida envió una carta a sus afiliados, señalando que ha trabajado bajo el amparo de las leyes vigentes y con los más altos estándares éticos. Habrá que ver si el polémico llamado del domingo tiene eco en las personas. Consuelo de la Jara, CNN Chile.